Luego, para que veáis cómo el antimadridismo aflora en prácticamente todos los contextos, ahora se viene una periodista a la que yo personalmente pues no había oído en mi vida, de la Casa del Fútbol, una tal Danae Boronat, quien dice que ha escrito un libro sobre el fútbol femenino y tal y cual, y ataca de manera directa y con rotundidad al Real Madrid por no haber hecho o elaborado otra estrategia de comunicación de las jugadoras del Real Madrid femenino, es decir, que no las dejan dar entrevistas, al parecer, que yo la verdad es que de esto no sabía nada. Y bueno, pues como que el Real Madrid está haciendo un poco el postureo con el fútbol femenino. Yo personalmente no he visto jamás a un club más implicado en causas sociales que el Real Madrid, honestamente os digo. Y el tema del fútbol femenino, hemos sido los últimos en incorporarnos porque al final teníamos que dar una serie de pasos porque estaba por ahí el Real Madrid tacón, había que cambiar el nombre y no sé qué tal y cual. O sea, fue un proyecto que se ha ido llevando a cabo a lo largo de los dos últimos años con la pandemia de por medio. Con la dificultad añadida de la pandemia por medio, y que luego hay una realidad que el tema del fútbol femenino parece que, o cierto sector del fútbol femenino, no quiere ver, y es que si tú no vendes, no vendes. O sea, o no vendes más allá de un límite, no puedes exigir más. O sea, a mí me encantaría, a mí hay, por ejemplo, me encanta el pádel, me encanta el taekwondo, pero son deportes, el pádel un poco más, que no son mayoritarios o ultramayoritarios. O sea, no puedo pretender que los jugadores de estos deportes pues ganen tanto dinero como un futbolista, porque es que no se reparte tanto. Si por mí fuera, que les pagaran a las chicas todo lo que quisieran, pero el problema es, ¿y quién paga? ¿Y quién paga? Si la gente que quiere ir al estadio pones dinero de su entrada, pues perfecto, pero podrán repartir hasta donde llegue el límite, hasta donde se haya recaudado, como todo negocio, ¿me entendéis? Así que bueno, pues me da pena, pero es que al final nos ponen en un brete que es como que nosotros no queremos a las chicas y es todo lo contrario. Todo lo contrario, pero lógicamente, pues si ganan menos no es porque nadie quiera, es porque la gente simplemente a lo mejor o no acude al fútbol o lo que sea, yo no lo sé, pero desde luego la cosa está ahí, pero desde luego ya aprovecha cualquiera para ir a echar mierda sobre el Real Madrid, como de costumbre.